A todos ustedes, damas y caballeros, es un grato honor darle la más cordial bienvenida a nombre del Inspectorado de Investigación y el Consejo Superior de Investigaciones a la ceremonia de premiación al Mérito Científico 2014. Para dar inicio a la ceremonia, vamos a presentar nuestro saludo a las grandes personalidades que están en la mesa de honor. Preside la mesa el señor rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el doctor Pedro Cotillo Segal. Se encuentra acompañado por el vicerrector de investigación de nuestra universidad, el doctor Bernardino Ramírez Bautista. También nos honra con su presencia la vicerrectora académica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la doctora Antonia Castro Rodríguez. Y también nos acompaña en la mesa la magíster Jesús Rubiche Briceño, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones. Nos acompaña en esta ceremonia también la licenciada Iris Castro Villa Gómez. Buenas tardes, también saludamos a los señores y señoras decanos, al doctor Juan Arroyo Cuyubamba, presidente del Consejo de Transferencia e Innovación, al doctor Jorge Linche Mirman, presidente del Consejo de Gestión de la Investigación, señores directores de institutos, centros y unidades de investigación, señores profesores premiados con el mérito científico, señores profesores, personal administrativo y alumnos centrados. En esta oportunidad, el Vicerrectorado de Investigación rinde homenaje a todos los investigadores que han publicado en revistas de investigaciones especializadas, prestigiosas y de alto impacto en el Perú y en el mundo durante el año 2014. Este evento lo realizamos todos los años y lo hacemos en el marco de la celebración de los 464 aniversario de la fundación de nuestra universidad. Acto seguido, las notas sagradas del himno nacional. Yeah.
en este momento al señor rector de nuestra universidad, el doctor Pedro Cotillo Segarra, para que nos dé las palabras de bienvenida. Señora vicerrectora académica de la Universidad, doctora Antonia Castro. Señor vicerrector de investigación de nuestra universidad, doctor Bernardino Ramírez. Magíster Jesús Rumichi, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones. Profesores que trabajan en el vicerrectorado de investigación, en los diferentes consejos, como el profesor Inche, el profesor Arroyo. Señoras y señores decanos de las distintas facultades, directores de institutos de investigación, coordinadores de departamento, directores de escuela, señores profesores, funcionarios, personal administrativo y estudiantes que esta tarde nos acompañan. Como ya se ha mencionado, esta es una actividad que ya San Marcos ha instaurado realizarla anualmente para premiar, para reconocer y para felicitar a los miembros de la comunidad sanmarquina que les encanta investigar, que les gusta descubrir cosas, que les gusta innovar tecnología, que les gusta crear conocimiento. Y este acto de saludo y de felicitación se debe porque a este aspecto de la universidad es uno de los aspectos importantes que tenemos y que ha logrado el reconocimiento no solamente del país, sino también el reconocimiento mundial. Mañana precisamente vamos a otorgar el honoris causa a dos distinguidos profesores, uno de los cuales se ha formado en esta universidad y que está propuesto como para ser Premio Nobel de Medicina. Y ya tenemos un premio Nobel en Letras. Por lo tanto, la comunidad sanmarquina se siente orgullosa de tener dentro de sus elementos a personas que, dando todo de sí, desinteresadamente, quieren a su universidad y queremos a nuestro país. Todos ustedes saben, igual que yo, que en este país no se reconoce la investigación, que los incentivos para la investigación son malos, como lo son nuestros sueldos. Por eso es que nosotros estamos impulsando desde ahora la homologación y el incremento de los fondos para la investigación. Ya el año pasado, con los recursos del rectorado, se destinó 1 millón de soles para proyectos especiales. Y este año, de los recursos directamente recaudados, estamos destinando 1.500.000 para proyectos especiales de investigación. El gobierno nos da 4.800.000. San Marcos está poniendo casi el 30% de sus propios recursos. Para que ustedes sigan investigando, para que ustedes sigan creando conocimiento. Por eso es que el vicerrector hace bien cuando ha continuado con esta política de reconocimiento y saludo a los investigadores. Porque esto, como dije, repercute en beneficio no solamente de la universidad, sino también
en beneficio del país. Aquí lo que habría que ajustar es un poco el tema de las publicaciones y del incentivo del aprendizaje de idiomas, para que estas publicaciones no sean publicadas solamente en inglés, sino hasta si es posible en chino y en japonés. Porque eso es lo que necesitas, hermanos. Abrirse al mundo, internacionalizarse en todos sus niveles, no quedarnos solamente entre Amézaga, la colonial y Venezuela, porque para eso no nos han formado. Quienes nos han precedido nos han enseñado de que tenemos que volar, pero volar a través del conocimiento. Y si queremos hacer la revolución, hagamos la revolución, pero la revolución científica, la revolución académica, la revolución que genere bienestar al pueblo. La investigación aplicada que resuelva problemas de la sociedad, porque en este país tenemos muchos problemas: en la agroindustria, en la minería, en la hidrología, en el uso de energías libres. Tenemos todavía entonces, amigos y profesores sanmarquinos, una gran tarea por delante. A nombre del rectorado, a nombre de la comunidad sanmarquina, mi saludo fraterno, mis felicitaciones y siempre mi cariño imperecedero para todos ustedes. Y muchas gracias por lo que están haciendo por San Marcos y por el país. Gracias. A continuación, tendremos el premio especial al mérito científico 2014. Premio especial es la distinción que se otorga a los académicos e investigadores cuya producción de conocimientos en las áreas de ciencias y humanidades han significado verdaderas contribuciones a la cultura y al conocimiento de nuestra realidad nacional. Todos los años rendimos reconocimiento a los maestros investigadores cuya producción ha sido relevante, lo cual lo verificamos en los estudios de investigación, los CONCON, los estudios INSIN, los estudios SINCON multidisciplinarios y los FINSIN, que nos han hecho conocer en el año 2014 dichas actividades académico-científicas. Todos estos estudios se encuentran registrados en el RAIS, en el RAIS web, a disposición del público en general. Premio especial al mérito científico 2014 en el área de ciencias, de la Facultad de Ciencias Biológicas, a la doctora Rina Lastenia Ramírez Mesías. La doctora Rina Ramírez Mesías es doctora en psicología por la Pontificia Universidad Católica del Río Grande do Sul, Brasil. Ha participado en varios proyectos por el CONCITEC, tiene diversos artículos en revistas de investigación, especialista en sistemática molecular, bioinformática y filogeografía. Thank you.
Doctora Reina, por favor, no nos acompáñenos, por favor, no nos abandone un momentito, acompáñenos aquí. Muchísimas gracias, señor rector, por su presencia. Muy buenas tardes. Premio Especial de Mérito Científico 2014. En el área de Humanidades de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, el doctor Antonio Raúl González Montes. Es doctor por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en literatura peruana y latinoamericana. Es académico de número de la Academia Peruana de la Lengua. Es profesor principal de nuestra universidad y tiene una amplia producción literaria y una reconocida labor académica en el Perú y en el extranjero. Sus trabajos están publicados en revistas nacionales e internacionales. Su libro más reciente es Julio Ramón Ribeiro, El mundo de la literatura, publicado en el año 2014. Trabajo crítico, donde el académico realiza una exégesis de los textos más importantes del notable cuentista de Nemo. Aplausos, por favor. Queremos saludar y agradecer la presencia en la mesa de honor del doctor Juan Arroyo Cuyubamba, presidente del Consejo de Transferencia e Innovación. Igualmente agradecemos la presencia del doctor Jorge Inche Vidma, presidente del Consejo de Gestión de la Investigación. A continuación tenemos la premiación al mérito científico 2014 en las áreas A y B. Van a recibir los premiados su medalla, su diploma, y por favor permanece en el escenario para poder tomar la foto de rigor cuando completemos el grupo de premiados. En el área de ciencias básicas, Premio Especial de Mérito Científico 2014 de la Facultad de Ciencias Biológicas,
Magíster Asunción Cano Echevarría. ¿Cómo va lo del proyecto del centro? Esta semana de fin. ¿Hasta cuándo de plazo? El próximo viernes. No tenemos prácticamente la propuesta, pero está el. El doctor es magíster en botánica tropical por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro del Consejo Superior de la Asociación Latinoamericana de Botánica. Es autor de diferentes publicaciones científicas y autor de libros en su especialidad como Los helechos ornamentales del Perú, el Museo de Historia Natural. De la Facultad de Ciencias Físicas, premio al mérito científico 2014 para el doctor Justo Alcides Rojas Tapia. El doctor Rojas Tapia tiene grado científico de PhD y magíster en Ciencias Físico-Matemáticas. Especialidad en Física del Estado Sólido por la Universidad Nacional de Kharkov, Ucrania. Tiene diferentes investigaciones en lo que es transiciones de fases en metales y aleaciones, clústeres y nanoestructuras. Ha publicado diferentes artículos en revistas internacionales y nacionales. Y fue presidente de la Sociedad Peruana de Física en el periodo 2011-2013. Matemáticas, premio al mérito científico 2014 para la doctora Yolanda Silvia Santiago Ayala. Doctora en ciencias por la Universidad Federal do Rio de Janeiro, Brasil. Magíster en matemática por el Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Brasil. Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales y libros científicos y participa como conferencista en eventos nacionales e internacionales. Es miembro de la Sociedad Brasileira de Matemáticas y de la Sociedad Matemática Peruana. Es miembro numerario del Colegio de Matemáticos del Perú. Aplausos. En el área de Ciencias de la Salud, premio al mérito científico 2014 de la Facultad de Farmacia y Bioquímica para el doctor Américo Jorge Castro Luna. Doctor en Farmacia y Bioquímica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Magíster en Bromatología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro del Consejo Consultivo del Instituto Hipólito Unanue, director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado artículos en revistas de investigación. Recibamos un fuerte aplauso. Premio al mérito científico 2014 de la Facultad de Medicina para el doctor Jorge Luis Arroyo Acevedo. El doctor
Jorge Arroyo Acevedo es doctor en farmacia y bioquímica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, igualmente magíster en farmacología por nuestra universidad, especialista en farmacia clínica, ha publicado libros y artículos a nivel nacional e internacional, y tiene el Premio Nacional Concitec de Ciencias Naturales, Avances en el Estudio Químico y Farmacológico de la Ucaya Guianensis, Tambor Huasca. Premio al Mérito Científico 2014 de la Facultad de Medicina Veterinaria para la médico veterinaria Eva Consuelo Casas Astos. Ella es médico veterinario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Participa como docente investigadora para el Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura, IVITA. Actualmente trabaja en el Laboratorio de Parasitología Veterinaria y es asesora de diversas tesis en su facultad. Premio del Mérito Científico 2014 de la Facultad de Odontología para el Magíster Donald Ramos Perfecto. Magíster en Microbiología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en periodoncia por nuestra querida universidad. Estudios de doctorado en estomatología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, autor del libro Temas de Microbiología Oral, artículos en revista especializada Odontología San Martina. Recibamos con fuerte aplauso. Premio al Mérito Científico 2014 de la Facultad de Psicología para el Magíster Diego Osvaldo Orellana Manrique. Magíster en Psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudios concluidos de doctorado en Psicología en nuestra universidad. Profesor decano de la Facultad de Psicología. Profesor visitante de posgrado en universidades Cusco, Huancayo, Huánuco, Arequipa, Chiclayo, Trujillo y Tacna. Expositor en congresos nacionales e internacionales. Ha publicado diversos libros y artículos en revistas como producto de sus investigaciones. Actualmente, presidente del comité editorial de la revista de Psicología e Investigación. Recibamos con fuerte aplauso. Y hemos completado entonces el grupo de los primeros premiados en el área A y B de nuestra universidad. Un fuerte aplauso para los premiados. A ver, por acá, doctor. Por acá. Por acá, por favor. Acá, acá. Al centro. Thank you.
Tenemos ahora un intermedio musical a cargo del eximio guitarrista Julio Humala Lema, antropólogo sanmarquino y difusor de la música peruana en ámbito nacional e internacional. Él interpretará el vals con la viola mi guitarra y un conjunto de canciones al que denomina Motivos del Perú. Un fuerte aplauso para Julio Humala Lema. Buenas tardes. Quise empezar sin saludarlos, casi probando el sonido de la guitarra, pero creo que no se escucha muy bien, ¿verdad? Se escucha un sonido muy artificial. Voy a pedirle al amigo sonidista, vamos a usar el micrófono para que salga mejor. Empecé con una pieza de un compositor académico peruano, don Jorge Bravo de Rueda, que recogiendo melodías muy tradicionales, populares, hilvanó este tema y le puso el título de Virgen del Sol, seguramente pensando en las escogidas para el servicio religioso al Dios Sol.
en la época de nuestros antepasados. Voy a hacer a continuación un vals muy reconocido y conocido. El título es Cuando llora mi guitarra, de don Augusto Polo Campos. Un poco mejor, ¿verdad? Cada vez nos hacemos más dependientes de la tecnología y cuando esta nos falla, claro, lo sentimos medio huérfanos. Quiero terminar esta mi participación con un arreglo mío y que recojo pequeños trozos de distintos géneros de música popular del Perú. No están, en verdad, todos imposibles hacer una pieza de este tipo, porque solemos decir que la riqueza que tiene el Perú no solo es en la gastronomía, sino también en la música y danzas diversas. Motivos del Perú es el arreglo que tiene ese título de este arreglo mío. Siempre grato para mí regresar a mi universidad y gracias por la invitación. Thank you.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al exilio guitarrista por interpretación tan magistral y tan majestuosa. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Un fuerte aplauso nuevamente. La Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica para la doctora Teresa Esther Núñez Zúñiga. Ella es actualmente la decana de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica, doctor y máster en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Estatal de Campiñas, Sao Paulo, Brasil. Es ganadora del 16 y 17 Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en el año 2005 y 2007. Y tiene diversas publicaciones en revistas científicas. Premio al mérito científico de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica para el magíster Vladimir Alejandro Arias Arce. Él es magíster en Ingeniería Metalúrgica por la Universidad Industrial de Santander, Colombia. Magíster en Ingeniería Industrial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Exdirector del Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene diferentes publicaciones de libros y artículos científicos. Muchísimas gracias. Facultad de Ingeniería Industrial, doctor Alfonso Ramón Chung Pinza, doctor y magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Colombia. Reconocimiento académico 2014 por liderar el proyecto de extensionismo tecnológico, ganador de FinCIT. Autor del libro Segregación en la Fuente, Resultados, Análisis y Perspectivas desde un enfoque técnico y social en el 2012. Ha publicado diversas investigaciones en artículos y libros. Un fuerte aplauso, doctor. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, magíster Augusto Parcemón Cortés Vázquez. Magíster en Computación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudios concluidos de doctorado en Filosofía. Es autor de los siguientes libros: Lógica Matemática, Algoritmia y Propagación de Estructuras de Datos en el año 2002. Fue decano y director del Instituto de Investigaciones de su facultad. Fuertes aplausos al doctor. Se invita a todos los integrantes de la GSE a la foto oficial. Todavía nos falta uno, por favor. Un momentito. Disculpen ustedes. También tenemos el premio al mérito científico en la Facultad de Química e Ingeniería Química para el doctor Mario Ceroni Galloso. Él es
doctor en química por la Universidad de Oviedo, España, magíster en química por la Pontificia Universidad Católica del Perú, presidente del comité organizador del 31 Congreso Latinoamericano de Química 2014 y presidente de la Federación Latinoamericana de Asociaciones Químicas, y ha publicado artículos en diferentes revistas nacionales e internacionales. Un fuerte aplauso para el doctor Cerón. Bien, continuamos entonces con la premiación al Mérito Científico 2014, esta vez para el área de Económico-Empresariales. Premio al Mérito Científico 2014 en la Facultad de Ciencias Administrativas para el doctor Juan Manuel Barreda Guerra. Él es doctor en Ciencias Administrativas por la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en Gestión Empresarial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, perito consultor en materia de administración de la Corte Superior de Justicia de Lima y con como últimas producciones bibliográficas La pobreza de los recursos a las potencialidades, inclusión no es asistencialización. Es director del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas. Un fuerte aplauso para él. Premio al Mérito Científico 2014 en la Facultad de Ciencias Contables para la doctora Geri Gloria Ramón Rafner de Vega. Ella es doctora en Contabilidad por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, magíster en Contabilidad con mención en Auditoría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, decana de la Facultad de Ciencias Contables y perito contable en el Registro de Peritos Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Lima. Un fuerte aplauso para la doctora. Facultad de Ciencias Económicas, doctor Víctor Teodoro Torres Cuscano. Doctor y máster en Socioeconomía del Desarrollo por la Universidad de París. Ha realizado consultorías para ONGs peruanas y organismos internacionales. Fue director general de la Dirección de Investigación e Información Ambiental del Ministerio del Ambiente. Ha publicado diversos libros. Fuertes y calurosos aplausos para el doctor. Oficial de Verde, por favor. Área de Económicos Empresariales. Acá, medio, por favor.
Corresponde ahora otorgar el Premio al Mérito Científico 2014 para el área de Humanidades. Premio al Mérito Científico 2014 en la Facultad de Ciencias Sociales para el Dr. Arturo Ruiz Estrada. Él es doctor en Antropología y Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor principal de la Escuela de Arqueología y coordinador de la Maestría en Gestión del Patrimonio Cultural en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado más de 11 libros en su especialidad y ha escrito más de 240 artículos en boletines y revistas producto de sus investigaciones. Fuerte aplauso para el doctor. Premio al Mérito Científico 2014 en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas para el doctor Silfredo Jorge Hugo Vizcarra. Doctor y magíster en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Exdirector de la Escuela Académica Profesional de Derecho y también ha sido director del Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social. Autor de diversos libros en materia jurídica y es el director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Un fuerte aplauso. Facultad de Educación. Doctor Kenny Sterling Delgado Santagadea. Doctor en Pontificia por la Universidad Católica del Perú. Investiga sobre evaluación educacional, educación comparada y el uso de las TICs en las diversas modalidades del sistema educativo. Fue miembro de la Comisión Organizadora del Colegio de Profesores del Perú, consultor educacional para diversas instituciones. Fuertes aplausos para el honorable director. Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Doctor Jorge Antonio Valenzuela Garcés. Doctor en Literatura Hispanoamericana por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Ha publicado crítica literaria como Principios Comprometidos, Mario Vargas Llosa, entre la literatura y la política. Miembro del jurado calificador recibamos fuertes aplausos para nuestro profesor. Invita para la foto oficial. A continuación, escucharemos las palabras del doctor Antonio Raúl González Montes, profesor principal de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, en representación de los docentes investigadores premiados en esta ocasión. Adelante, doctor.
Muy buenas noches a todos. Doctor Pedro Cotillo Segarra, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor Bernardino Ramírez Bautista, vicerrector de investigación de nuestra Casa de Estudios. Doctora Antonia Castro Rodríguez, vicerrectora académica, que también nos acompaña. Magíster Jesús Romiche Briceño, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones de nuestra universidad. Señores decanos, directores, coordinadores, autoridades, docentes, estudiantes, empleados de la Universidad de San Marcos, colegas premiados, familiares, amigos todos que nos acompañan. En nombre de los 22 profesores premiados por el Mérito Científico 2014, me dirijo a este distinguido auditorio para agradecer el gesto de generosidad que han tenido las máximas autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos al otorgarnos una distinción que nos honra y que significa un reconocimiento a la más elevada tarea que realiza un docente en el seno de la universidad que lo acoge, la investigación científica. En efecto, con este premio académico que nos enaltece sobremanera, se ofrece un respaldo justo y positivo al trabajo de producción de conocimientos del más alto nivel, realizado por profesores que pertenecen a las 5 grandes áreas que abarca nuestra Casa de Estudios: las ciencias básicas, las ciencias de la salud, las ingenierías, las ciencias económico-empresariales y las humanidades. Me he permitido enumerar dichas áreas para que todos, que pertenecemos solo a alguna de ellas, nos percatemos de la vastedad y complejidad que ha alcanzado el saber científico en estos dos últimos siglos en que nos ha tocado vivir y en los que hemos asistido precisamente al inicio y desarrollo de una revolución en el infinito campo de la informática y de la comunicación, y cuyas repercusiones y efectos han transformado las condiciones de vida en el mundo entero. Sí, vivimos en tiempos de cambios, de inestabilidades, de transformaciones. Existimos en una época en que incluso se ha puesto en peligro la supervivencia del planeta. Nos desenvolvemos en un contexto en el que no se privilegia el ser y el saber, sino el tener y el aparentar, como lo pretende establecer la retorcida escala de discutibles valores de las sociedades del espectáculo, que tienden a la uniformización superficial y que no respetan las diferencias de todo tipo que caracterizan a los seres humanos y que han hecho posible la milenaria riqueza cultural de nuestra especie. Frente a esta situación de empobrecimiento espiritual, de predominio exclusivo de lo puramente informativo, el desmedro del conocimiento que es producto de la investigación científica, la universidad sigue siendo un espacio en el que se apuesta por el trabajo interdisciplinario con vistas a generar ideas, técnicas, inventos, modelos, instrumentos que sirvan para mejorar las condiciones de vida y de desarrollo de los grupos humanos que coexisten en sociedades tan heterogéneas como la nuestra. Nuestra alma mater, con los austeros recursos con que cuenta, se esfuerza por alentar el trabajo de creación de conocimientos en todas las áreas que forman parte del universo académico de nuestra Casa de Estudios. Y nosotros, los profesores de todas las disciplinas, al lado de la labor docente de formación de los estudiantes de todas y cada una de las profesiones que ofrecemos, nos esmeramos por incrementar la riqueza teórica y práctica de las especialidades que cultivamos. Año tras año presentamos proyectos de investigación, participamos en la escritura y publicación de artículos y de libros, promovemos la organización de eventos que nos ponen en contacto con investigadores de otras áreas del mundo y con ello mantenemos viva la llama que aviva la curiosidad humana y que hace posible la generación de nuevos conocimientos en un proceso
que nunca se detiene y que hace del trabajo científico una aventura intelectual que da sentido a nuestras existencias. Por ello, y con ello termino, muchas gracias a la Universidad de San Marcos por este premio y que sea un incentivo para seguir incrementando el conocimiento que intenta liberar a los seres humanos de las limitaciones de todo tipo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. De doctor Antonio Raúl González Montes en representación de todos los docentes e investigadores que han sido premiados en esta ocasión. A continuación tenemos un número artístico. A cargo del Centro de Folclore de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, lanzarán una marinera. La marinera es un baile de pareja suelta, mixta, muy conocido en la costa del Perú, cuyos orígenes se encuentran en la danza de la Samacueca. Es un baile que muestra el mestizaje hispano, amerindio y africano. El nombre se debe a Abelardo Gamarra Rondo, el Tunante, quien en 1879 la rebautizó en honor a la Marina de Guerra del Perú. Fuertes aplausos. Thank you.
continuación tendremos otro baile. En esta oportunidad corresponde el Huaylas. Es una danza folclórica del Perú, oriunda de Huancayo, o del pueblo Huanca. Originalmente se celebra en épocas agrícolas o de cultivo. Actualmente se celebra más en las épocas de carnavales y de fiestas por meses de febrero y marzo. El Huaylas moderno, o Huaylas de salón, es la variante de esta danza donde se usan más adornos y atuendos, en la ropa como en las polleras, donde por lo general se ven flores. También en el chaleco del varón, las mujeres llevan unos fustanes de colores. Además, el varón lleva un pantalón con aberturas al final y un zapato con tacones para poder hacer ruido con él. Tanto la mujer y el varón tienen un sombrero blanco o negro, lo cual ha ido cambiando mucho. Normalmente se lleva una faja ancha en la cintura para evitar dolores propios del baile y adornar más la vestimenta. Un fuerte aplauso entonces para el Centro Cultural de San Marcos y el Huaylas. Thank you.
ciclo CROLE de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cabe invitar al público en general a participar en los diversos talleres de danza, instrumentos, teatro, coro universitario del Centro Cultural de San Marcos, que es en la Casona, en la Avenida Nicolás de Piérola, número 1222, en el Parque Universitario. Se invita a todos a disfrutar de este enorme valor cultural que nos han demostrado. A continuación tenemos la premiación a los ganadores del concurso de FinCIT y FondeCIT 2014. Vamos a llamar a los premiados, en primer lugar a los ganadores del FondeCIT 2014. De la Facultad de Ciencias Físicas, el doctor Ángel Guillermo Bustamante Domínguez. A continuación, de la Facultad de Medicina, doctor Alarcón Villaverde Jorge Odome. Parece que no se encuentra. Así está, perdón. Adelante, doctor. De la Facultad de Ciencias Físicas, al doctor Bram Leo Willems. De la Facultad Farmacia y Bioquímica, doctora Sabaleta Pesantes Amparo Iris. De la Facultad de Ciencias Físicas, doctor Víctor Antonio Peña Rodríguez. De la Facultad de Medicina Veterinaria, doctor César Miguel Gaviria Chucán. De la Facultad de Ciencias Físicas, doctor Justo Rojas Tapia.
de la Facultad de Ciencias Biológicas, doctor Víctor Raúl Pacheco Torres. Por último, de la Facultad de Medicina Veterinaria, la doctora Miluska Beatriz Navarrete Zamora. A continuación, invitamos a la foto oficial con todas las autoridades. A continuación, toca premiar a los ganadores del CINCIT 2014. De la Facultad de Medicina Veterinaria, doctor Alexei Vincent Santiani Agosta. De la Facultad Química e Ingeniería Química, doctor Juan Lalizdau Arroyo Cuyubamba. De la Facultad de Medicina Veterinaria, doctor Abelardo Lenin Maturrano Hernández. Facultad Química e Ingeniería Química, doctor Mario Ceroni Galloso. De la Facultad Química e Ingeniería Química, doctor Julio César Santiago Contreras. Ingeniería Industrial, doctor Óscar Rafael Tinoco Gómez.
Facultad de Ciencias Biológicas, Magíster Tito Livio Sánchez Rojas. Facultad Ciencias Biológicas, doctora Mónica Yolanda Paredes Anaya. Facultad Medicina Veterinaria, doctor Wilfredo Huanca López. Ciencias Físicas, doctor Enrique Lozano Balta. Facultad de Ingeniería Industrial, doctor Jorge Luis Inche Bitmar. Ingeniería Industrial, doctor Alfonso Ramón Chung Pinzas. Fotografía oficial. Un poco más a... Ya ahí está. A ver, al centro. A continuación tendremos el reconocimiento a los integrantes del primer centro de excelencia del Perú. El Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en concordancia con las bases de la convocatoria hecha por el CONCITEC, promovió la formación del Centro de Investigaciones Tecnológicas Biomédicas y Medioambientales, cuyos integrantes, docentes e investigadores de alto nivel y de diversas especialidades, elaboraron un proyecto que se presentó al concurso. Ante un jurado externo de alto nivel obtuvo el primer puesto y ganador absoluto del primer centro de excelencia del Perú. El 7 de enero es reconocido oficialmente por el CONCIDEC. El 3 de marzo de este año se constituyó el primer comité directivo presidido por el doctor Bernardino Ramírez Bautista y el doctor Jorge Alarcón Villaverde fue elegido director ejecutivo. De esta manera se pone en marcha el Centro de Investigaciones Tecnológicas Biomédicas y Medioambientales, que tiene como objetivo fundamental contribuir al bienestar de las poblaciones peruanas y a mantener entornos saludables. Aquellos profesores que integran el equipo que se presentó y ganó el primer centro de excelencia van a ser premiados en esa oportunidad. De la Facultad de Medicina, el doctor Jorge Odón Alarcón Villaverde.
de la Facultad de Ciencias Físicas, doctor Carlos Vladimir Landauro Sanz. De la Facultad de Ciencias Físicas, el doctor Víctor Antonio Peña Rodríguez. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica. Ingeniero Alfonso Alberto Romero Bailón. De la Facultad de Ciencias Físicas, doctor Justiniano Quispe Marcatoma. Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica. Magíster Daniel Florencio Lovera Dávila. De la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica, Magíster Víctor Manuel Cruz Orneta. Facultad de Medicina, Magíster Julia Rosa Fiscoya Sara. De la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, la doctora Noraberta Lacerna Palomino. Facultad de Medicina, doctora Marixa Plasencia Medina.
De la Facultad de Ciencias Biológicas, el doctor Armando Yarleque Chocas. Facultad de Medicina, médico cirujano, Claver Arturo Centurión Lara. Y por último, también premiado por integrante del primer Centro de Excelencia del Perú, del Vicerrectorado de Investigación, nuestro doctor Bernardino Ramírez Bautista. Acto seguido, invitamos al doctor Bernardino Ramírez Bautista, vicerrector de investigación, a las palabras de clausura. Fuertes aplausos. Señores decanos, señoras decanas, profesores, investigadores premiados en esta tarde y noche de reconocimiento al mérito científico, a todos ustedes, realmente mis felicitaciones. Igualmente a los profesores presentes, a los alumnos y también al personal administrativo presente en este auditorio. Es una noche de mucha alegría, es una noche de reencuentro, es una noche de reconocimiento que hacemos a los profesores e investigadores. Qué alegría da estar con los maestros, con aquellos que se dedican a la creación de conocimientos. Y no dejan de hacerlo. Es un trabajo permanente, es un trabajo que cotidianamente lo vienen realizando. No sé si pueden continuar con... Nosotros nos preguntamos el porqué del mérito científico. En verdad, la Universidad de San Marcos no puede dejar de reconocer anualmente a sus investigadores más destacados
y en este caso nos referimos a los investigadores en el año 2014, ¿no? Aquellos que no obstante las dificultades y vicisitudes que demanda la investigación, con una férrea disciplina, con una voluntad indomable, con su pasión por la investigación y un apego indestructible con la ciencia que practican, vencen barreras y alcanzan cumbres de conocimiento. Hoy el vicerrectorado rinde pues un gran homenaje a estos maestros y maestras, investigadores que durante el año pasado han mostrado los resultados de sus trabajos en eventos, en revistas, en libros, en tesis, en proyectos y otras publicaciones. Igualmente, un premio especial para los académicos que en las áreas como ciencias y letras han contribuido con excelentes trabajos, seguramente con las publicaciones que ustedes van a leer de lo que nuestros maestros han hecho, van a quedar totalmente convencidos de cuánto y qué calidad producen los maestros de San Marcos. Pero igualmente nos cabe un gran honor, ¿no?, de premiar a los profesores que en concursos externos han obtenido galardones, tanto los promovidos por el CONCITEC, por el FIDECON, por FINCIT y también por universidades como la UNDAC, que cuenta con canon importante. Ganamos 3 proyectos, la doctora Calle, por ejemplo, Sonia, y otros académicos. Bueno, hay muchas dificultades para que en estas universidades aún nos puedan girar los recursos a los cuales se comprometieron. Como ustedes comprenderán, ¿no?, el científico se tiene que relacionar con el mundo natural o con el mundo social. De allí que sus estudios, sus investigaciones alcanzan un real nivel científico cuando logran descubrir las leyes que presiden los fenómenos, sean estos naturales y sociales. Así dan origen a las ciencias naturales, a las ciencias sociales, a las ciencias formales, que estudian las distintas formas de movimiento que tiene la materia. Como se sabe, la ciencia no está pues a la vuelta de la esquina. Requiere del investigador un manejo teórico de la ciencia, una metodología que le corresponda y una aplicación práctica de los resultados obtenidos. La confirmación de la hipótesis implica un conocimiento profundo de la realidad, una verdad relativa que aspira a una realidad absoluta por un cierto tiempo, dado que la naturaleza de las cosas es cambiante. Como ustedes comprenderán, solo con la investigación científica es posible los nuevos descubrimientos y las innovaciones. Y por ello, las estrategias de desarrollo que se formulen, ¿no?, se vayan aplicando de acuerdo a los resultados de las investigaciones. Pues no se tiene una planificación espontánea ni tampoco la ejecución de un trabajo en una entidad como la universidad o como el vicerrectorado de investigación. Brevemente me voy a referir a la gestión que hemos realizado en este vicerrectorado de la universidad. Tenemos y nos propusimos alcanzar, y estamos en ello, estos objetivos. Primero, nosotros queremos posicionar a San Marcos como el principal centro universitario de investigaciones del país. Es un primer objetivo, ¿no? Todos tenemos que tener presente, debemos posicionar a nuestra universidad como el principal centro universitario de investigaciones del Perú. Alcanzar los niveles de selección internacional. Producir conocimiento de nivel científico, tecnológico y humanístico que nos permita contribuir con el desarrollo del país. Por eso nosotros también estamos impulsando los proyectos multidisciplinarios y deseamos desarrollar programas de perfeccionamiento e investigación científica, y lo haremos a partir del siguiente mes. Nuestros investigadores, en verdad, debemos reconocerlo, es lo más valioso que tiene San Marcos, así como sus académicos, los profesores que están en las aulas, pero igualmente. Lo que tenemos que mirar como la niña de nuestros ojos son a los investigadores. Muchas universidades en el Perú tienen los recursos financieros, pero no tienen
ese cuerpo académico, ese cuerpo de investigadores, esa masa crítica que se necesita, y San Marcos lo tiene. Por eso que nosotros necesitamos reconocerlos y, por cierto, distinguirlos, premiarlos y tenerlos en nosotros. Los investigadores realmente deben permanecer en nuestra casa de estudios, tal vez con pasantías fuera del país, pero volviendo siempre a esta su casa. De allí que también nosotros como objetivo nos planteamos incorporar y optimizar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para que contribuyan al desarrollo de estos trabajos investigatorios. En ese sentido, puedo decirles que hemos cumplido con el plan estratégico que nos propusimos de 2012 hasta el 2016, pero hasta este año, 2015, estamos cumpliendo realmente. Hemos desarrollado los diferentes estudios de investigación. A ellos los denominamos como los CONCON, los SINCIN, etc. O sea, que ellos que tienen asignación a la investigación y el incentivo al investigador o no lo tienen. En total, en el 2014, desarrollamos 701 proyectos de esta naturaleza. También trabajamos con 16 proyectos multidisciplinarios. Realizamos 20 talleres de investigación. Publicamos 20 revistas, la mayoría de ellas indexadas. Hemos iniciado también, o estamos continuando con la investigación formativa, con los tesistas de nuestra universidad, igualmente con los grupos estudiantiles de investigación, apoyados por el vicerrectorado. Hemos implementado el sistema RISE Web. Hemos implementado nuevos programas y líneas de investigación que han llegado a todas las facultades. Estamos logrando el patentamiento de nuestros trabajos en INDECOPI. Estamos conformando los núcleos de investigación tecnológica, o sea, los NIP. Asimismo, estamos implementando el laboratorio de proyectos en el Consejo de Gestión de la investigación, y es realmente algo muy importante. Este laboratorio de proyectos va a permitir apoyar a todos los profesores e investigadores en la formulación de sus proyectos, así como un apoyo en la ejecución de los mismos. Es importante, como le decía a ustedes, la participación de nuestros investigadores en concursos externos. Hemos obtenido 22 proyectos ganadores de investigación básica y aplicada en el 2013, 11 y otros 11 en el 2014. Concursos convocados por FINCIP, FONDECIP. Eso da un promedio de 400.000 soles de ingresos por cada uno de estos proyectos. Hemos ganado proyectos de investigación básica y aplicada en equipamiento científico, en círculos de investigación, en el programa postdoctoral, en el centro de excelencia, en proyectos en la UNDAC y otros, por un monto superior a 90 millones de nuevos soles. Como resultado de estos proyectos ganadores, se logra multiplicar el magro presupuesto con el que cuenta el BRIN. Nos da gran posibilidad de que más investigadores sanmarquinos obtengan significativos apoyos para sus estudios. La difusión de los resultados de estas investigaciones lo hacemos en las ponencias que hacen nuestros investigadores, en los eventos en los cuales participan, ya sean congresos, seminarios, conferencias, talleres de investigación y otros. En revistas especializadas están indexadas muchas de ellas, en base de datos internacionales como LatinDex, Cielo, Scopus, ISI y otras. Estamos publicando 20 revistas al año, dos por facultad, es un total de 40, y a ellos tenemos que agregar Alma Mater y Teorema, y también las revistas que están en el nivel de Scopus, como la revista de veterinaria y la revista peruana de biología. Realmente es importante esto porque el ranking se mide por las publicaciones, no solamente que se hacen, sino que nos lean y que nos citen. Allí están nuestras revistas. El año pasado hemos digitalizado las revistas de las 20 facultades y hoy están en la base de Open Journal System. Eso es muy importante porque nos pueden leer no solamente en el país, sino en cualquier lugar del mundo. Hemos apoyado también la digitalización completa de la revista Anales de la Facultad de Medicina, cuyo primer número data de 1918, es la publicación activa más antigua que tiene San Marcos.
y estamos trabajando también y viendo la posibilidad de publicar la revista Letras de 1928 o la de Ciencias que la fundara Federico Villarreal en 1895. Va a depender de los decanos de las facultades y el URI también está dispuesto a apoyar este tipo de trabajo. Otro hecho muy importante para nuestra universidad y cuyo logro nos llena de especial satisfacción es que San Marcos ya tiene asignado el código DOI. Este es un código alfanumérico identificador único e invariable de los objetos digitales. Esta tarea permite, repito, visibilizar la producción científica e incrementar el posicionamiento internacional de San Marcos, contribuyendo de esta forma a su acreditación. Por otro lado, tenemos el uso pleno del sistema RiseWeb, que es una importante herramienta de gestión. El sistema digital RiseWeb, su creación nos ha permitido desarrollar una gestión transparente, coordinada y eficiente en la promoción, registro y ejecución, así como la supervisión de todas las actividades de investigación. El uso pleno del sistema RiseWeb ha hecho posible que todas las actividades de investigación a cargo del URI, en especial con los estudios CONCON, SIN, multidisciplinarios, entre otros, todos se presenten en línea. Igualmente, todos los informes de actividades se realizan a través de este medio electrónico. Las ventajas son evidentes. Una de ellas, la emisión oportuna de las resoluciones rectorales para procederse a la asignación económica, a la investigación, a los proyectos de revistas, talleres, etc. Este año se emitieron los pagos a los proyectos CONCON a partir del mes de febrero. Una difícil situación en otras condiciones. Como les anuncié, también hemos publicado la revista Alma Mater y Teorema en su segunda época, que constituyen un espacio importante para que los docentes e investigadores puedan publicar el resultado de sus estudios. Son publicaciones del URI que hace posible visualizar como un gran mosaico la diversidad y pluralidad de investigaciones que se desarrollen en San Marcos. Apostamos por seguir publicando esta revista Alma Mater y Teorema porque también somos institucionalistas. Esta revista comenzó a publicarse en 1992, llegó hasta el 2002 y se paralizó. Nosotros la hemos comenzado a trabajar a partir del 2014 y está próximo a presentarse también estas dos nuevas revistas. Será en el transcurso de este mes o en el siguiente. También tenemos este programa San Marcos Mirando al Perú y al Mundo, un programa impulsado por el URI que tiene por finalidad de impulsar la vinculación de la universidad con los gobiernos nacional, regional, local, así como con el empresariado nacional. Sus componentes lo hemos trabajado, primero conociendo las necesidades y demandas de estos gobiernos, la formulación de proyectos y un tercer componente, la capacitación de profesores, investigadores, consultores. Se han suscrito algunos convenios con las municipalidades provinciales de Huaura, Huaral y Canta. Asimismo, se ha prestado servicios odontológicos a 5 pueblos comunidades de la provincia de Canta. Se ha programado para el 22 de mayo la reunión de los académicos con los clústeres empresariales. Todo ello es muy importante para la universidad y es lo que realmente la población necesita para su desarrollo. También estamos trabajando hacia el bicentenario de la independencia del Perú. Hemos realizado 2 congresos internacionales, eventos que se consolidan con la publicación de 2 libros que contienen las actas de estos congresos. En este año estamos publicando ya el tercer libro que contiene las actas del 5º congreso que realizáramos en el 2014. El vicerrectorado ha programado un importante 6º congreso que se va a desarrollar los días 24 y 25 de septiembre de este año. Este congreso lleva por nombre el de Mariano Melgar, con motivo de cumplirse este año el bicentenario de su fusilamiento. También nosotros tenemos el Centro de Investigación y Emprendimiento. Este centro, cuyo director es el ingeniero Jorge Inche Mitma, ¿no?, es uno de los 4 centros ganadores del concurso de fortalecimiento de incubadoras del Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad del Ministerio de la Producción. El Centro de Investigaciones y Emprendimiento de San Marcos
recibió también el apoyo del FIDECON y del FINCIA. Hablemos ahora del Centro de Excelencia. El CITBM, o sea, San Marcos, el primer y único ganador. En febrero del 2014, el CONCITEC, a través de su programa Ciencia Activa, convocó a concurso la formación de centros de excelencia, con el propósito de promover la investigación que genere gran impacto en la competitividad, diversificación productiva y formación de capital humano. El Vicerrectorado de Investigación promovió la formación de este centro, el cual compitió con otros 21 proyectos, obteniendo el primer lugar y constituyéndose en el primer centro de excelencia del Perú. Cabe destacar que el jurado científico técnico especializado estuvo conformado por expertos evaluadores extranjeros de primer nivel. Las líneas de investigación básicamente son dos. La línea de agua, suelo y sociedad y la línea de biotecnología y salud. En la línea de agua, suelo y sociedad se está estudiando sobre el diagnóstico inmediato de la malaria, la búsqueda de una vacuna efectiva contra la malaria, la minería sostenible, aplicaciones de teledetección en el diagnóstico y monitoreo ambiental, la remediación ambiental empleando la nanotecnología y el control de tratamiento y recuperación y aguas usando procedimientos innovadores. Y en la línea de biotecnología y salud, se está trabajando sobre el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías de biotecnología en salud animal, también sobre sistemas de vigilancia epidemiológica, sobre telemedicina, tecnologías de información y comunicación en salud, diagnóstico oportuno para la meningoencefalitis tuberculosa, la prueba de diagnóstico para leptocidosis, así como la validación de pruebas para el diagnóstico de leishmaniosis. Bueno, son uno de los cuantos trabajos que se tiene en esto. De allí es que podemos ir señalando sobre las perspectivas que tenemos de la investigación. Como ustedes comprenden, existe una abundantísima información en todas las áreas del conocimiento. Entonces, necesitamos utilizar esa información. Y por eso estamos adquiriendo unos software especializados que nos permitan conocer quiénes están trabajando, están produciendo conocimientos sobre el tema que nosotros estamos trabajando. Es importante para poder conocer, por ejemplo, el estado del arte o el estado de la cuestión, o la línea de base, en todo caso, de una determinada área de conocimiento. Y creo que este software nos va a servir, ¿no?, y va a dar mucha utilidad, sobre todo a los investigadores. Van a saber en qué lugar del mundo están estudiando sobre este o cual u otro tema, ¿no?, qué es lo que han avanzado, quiénes están, y también va a permitir las relaciones con esos investigadores. Por otro lado, nuestra realidad exige conocimiento profundo para su cambio y transformación. No solamente se trata de conocer la realidad actual, ¿no?, tanto social como de toda la ciencia básica, sino se trata de procurar la transformación que requiere nuestro país. De allí que las investigaciones, todas ellas requieren equipos multidisciplinarios, con especialistas y un ágil intercambio de información y experiencias. Las investigaciones deben integrar también al Estado, a la academia y a las empresas. Esa también es una meta que nos hemos propuesto alcanzar y nuestro Centro de Excelencia va en esa perspectiva. Y necesitamos contar con instrumentos, laboratorios especializados de última generación, no solo para la enseñanza, sino para la investigación y la producción de conocimientos. Necesitamos también el uso de imágenes satelitales, teledetección para el sector minero, petrolero, gasífero y otros. Entonces, es importante también la utilización de estas imágenes. Las nuevas áreas y temas de investigación. Esto es importante porque tenemos que ir renovando nuestros programas y líneas de investigación. No olvidemos que el Perú es un país primario exportador. Le han asignado ese papel a nivel mundial. Es decir, las grandes potencias no están interesadas en que países como el nuestro realmente logren su industrialización. Para nosotros sí es importante impulsar este fenómeno.
y el desarrollo de nuestro país a través de sus regiones y espacios, así como las provincias y también los distritos. Por eso que nosotros tenemos como investigadores, como universidad, convencer al sector público y privado que invierta en investigaciones. Sabemos que es una inversión de riesgo, pero justamente hay que correr riesgo para lograr éxito y tener, digamos, más adelante utilidades. Finalmente, por favor, se avanza. Finalmente les voy a exponer sobre el proyecto de la nueva sede del Vicerrectorado de Investigación. Desde el año pasado venimos trabajando, ¿no?, en este proyecto del Vicerrectorado de Investigación, sobre un área de 6.600 metros cuadrados, cuya ubicación está en la parte posterior del edificio Jorge Basadre. Ya se hizo el proyecto de prefactibilidad, ya tiene código SNIT y lo aprobó la anterior asamblea de rectores. En estos momentos está terminando el estudio de factibilidad, ¿no?, y deben entregarnos en unos 15 días más. Vean ustedes, este proyecto incluye grandes laboratorios, o sea, no están hechos para tener solamente la cuestión administrativa, sino lo fundamental es concentrar la investigación de alto nivel, ¿no?, de nuestra universidad en el futuro edificio del BRI. Por eso se van a, ya se ha diseñado, está en los planos estos grandes laboratorios, el de biotecnología, para todas las ciencias de la salud y las ciencias básicas. También tenemos el de nanotecnología, para las ciencias básicas como física, como química, ¿no?, y otras ciencias como las matemáticas. También tenemos otro gran laboratorio de prototipados, en el cual van a participar todas las ingenierías. Otro laboratorio será para las ciencias económico-empresariales y otro laboratorio para humanidades, ciencias y ciencias sociales. Vean ustedes, esto es la primera imagen que ya tenemos del futuro edificio del Vicerrectorado de Investigación. Finalmente, quiero expresar mi agradecimiento a las autoridades que nos han apoyado en esta tarea de gestionar la producción de conocimientos, y igualmente al equipo que tiene el vicerrectorado, un conjunto de profesores de alto nivel también, ¿no?, y comprometidos sobre todo con el desarrollo de la universidad, viendo adelante la institución. Igualmente integran este equipo todos los funcionarios y el personal administrativo, que realmente sin el apoyo y el trabajo denodado de ellos hubiese sido difícil alcanzar algunos objetivos y metas que hemos logrado en este vicerrectorado. Bueno, con ello termino. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro señor vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A continuación, ya estamos llegando al final de la ceremonia, vamos a ponernos de pie para poder entonar todos juntos las notas del himno de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
siempre en tan grande y profunda misión. Levantemos muy alto la frente, convencidos de nuestro valor. Adelante, San Marcos glorioso, adelante, tú siempre estarás, porque nadie ha podido vencerte y jamás alguien te vencerá. ¡Viva San Marcos! ¡Viva! Tomen asiento, por favor. El Vicerrectorado de Investigación hace de vuestro conocimiento que este mes de mayo se realizará el depósito a su cuenta teleahorro del Banco de la Nación por concepto de subvención económica gestionado por habérselo otorgado el Premio al Mérito Científico 2014. Bueno, damos por concluido la ceremonia de premiación al Mérito Científico 2014 y los invitamos al brindis de honor en el hall de la biblioteca. Muchísimas gracias por su atención.